Asistente ya estaba aquí. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera clase del minicurso Tópicos en Geometría de los Números, impartido por el profesor Raibel Arias. Listo. Bueno, muchísimas gracias, profe. Y bueno, y si alguno tiene alguna pregunta, la puede escribir o por el chat, o puede pues prender su puede levantar la mano, pues yo le doy acceso para que prenda su micrófono. Entonces, adelante, profe. Listo. Ayer quedé curioso con el aporte que hizo el profesor Carlos Wilson, y me di la tarea, ¿no?, de buscar esa conexión entre Fibonacci y listas pitagóricas que no sabía, y encontré este libro. Aquí entre la colaboración de todos le encontramos otra prueba de teorema de Fermat. Aquí yo estoy seguro que si aquí tengo este minicurso con la colaboración de todos, encontramos otra demostración. Listo, entonces mira, aquí este libro muestra la conexión que hablaba ayer Carlos, ¿no? Entre la secuencia de Fibonacci y listas pitagóricas. Entonces en la página 79 pueden ver esa conexión. Me pareció interesante ese aporte de Carlos y con certeza voy a recomendar a mis alumnos que muestren esa aplicación en el TCC que están escribiendo. Para aquella persona que sea amante de la variable compleja, también recomiendo este libro de Francis Bonajon. Ahí lo que estoy haciendo yo es un simple ejercicio. El ejercicio 8.4. Ahí muestra la conexión entre listas pitagóricas y la variable compleja y un poquito de geometría hiperbólica, que era el interés que yo tenía al principio, pero bueno, después quedará para otro curso. Yo creo que este es el curso que está siendo el más fácil. Estoy tomando otros cursos y están siendo con un nivel de matemática más complejo. Pero bueno, no pasa nada. El objetivo era ese, ¿no? Hacer un curso bien fácil. Bueno, y la conclusión que llegamos ayer era que toda lista pitagórica básica es a menos de permutación de las dos primeras entradas de esta forma, a par, y las otras dos entradas son ímpares. Entonces, según la estrategia que nos planteamos, era fijar una de las entradas, específicamente la tercera entrada, y mirar si existen listas pitagóricas que tengan a ese n fijo como tercera entrada. Entonces, el estudiante parece que queda contento, ¿no? Porque piensa que hay menos cosas a considerar. Por ejemplo, aquí era 1, antes era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Ahora él cree que apenas hay que este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. O sea, hay menos planos a considerar. Pero yo les digo después que no, porque el tamaño de los ímpares es igual al de los naturales. O sea, hay tantos ímpares como naturales y viceversa. Hay tantos naturales como ímpares. Entonces, la cantidad de planos a considerar, la verdad, es la misma, ¿no? Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque estas listas pitagóricas aquí básicas nos dan una información de un camino promisorio que podemos tomar. Y es el siguiente: estos tres números tienen algo en común. Primero, que esos tres números son primos. Son números primos. Ahora recuerdo que es un número primo, si alguien no recuerda. Segundo, que son ímpares. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Primos, ímpares. Y además dejan resto un cuando se dividen por 4. Y entonces, bueno, primo, 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 la pregunta que nos queda por responder es si el siguiente primo, o sea, el siguiente primo que tenga esa forma, o sea, que deje resto 1 cuando se divida por 4, ¿será que es la tercera entrada de una lista pitagórica básica? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Entonces, para eso, vamos a expresar a los ímpares como unión disyunta de dos conjuntos.
Entonces, los metemos como en un saquito. En este saco quedan los números ímpares que dejan resto 1 cuando se dividen por 4, y en este saquito quedan los ímpares que dejan resto 3 cuando se dividen por 4. Entonces, en esta primera, yo tengo una secuencia aritmética. 3, 7, 11, 15, 19, 23, y así sucesivamente. Y este conjunto también, o sea, aquí podemos escribir la siguiente secuencia aritmética. 1, 5, 9, 13, 17 y 21. Entonces, lo que me quiero preguntar es, si en esta aquí queda el primo 5, 13, 17. Yo no sé si en esta secuencia hay más primos que tengan esa cara. Bueno, y después vendría la pregunta, ¿no? De qué pasaría para los primos que queden en esta secuencia aritmética. ¿Será que un primo que sea un término de esa secuencia, será que es la tercera entrada de una lista pitagórica básica? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Entonces, recuerden que un número natural mayor que 1 es primo, sí, solamente sí. El número de divisores de ese número es 2. Un número que no es primo, entonces es llamado compuesto. Y una afirmación, la siguiente: todo número natural mayor que 1 es primo o es un producto de primos. Y está el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número compuesto se expresa, salvo permutación de los factores, como un producto de primos. Entonces, todo número compuesto es producto único de primos, salvo a menos de permutación de los factores. Bueno, entonces eso es lo que me quiero preguntar. Como yo no sé cuántos hay, lo que voy a hacer es identificar los primos entre 1 y 100. Bueno, yo creo que todo el mundo en la escuela vio eso. Y voy a pasar aquí. Ya los agrupé. Entonces, vamos a testar nuestra pregunta, ¿no? Y vamos a identificar los primos, por lo menos los primos que tienen la forma 4K más 1 hasta 100. Serían estos que están en rojo. 5, 13, 17, 29, 41, 37, 53, 61, 73, 89 y 97. Los que quedan en verde son los primos que tienen la forma 4K más 3. O sea, 3, 7 y así sucesivamente. Este aquí es el único par primo, 2. Bueno, ese no lo vamos a considerar ahí. Entonces, tenemos que testar 11 primos. La verdad son 8, porque 5, 3 y 17 son tercera entrada de una lista pitagórica básica. Los verdes son 13 primos de la forma 4K más 3. Bueno, ¿qué tienen de especial esos primos de la forma 4K más 1? Yo hice la cuenta y se puede ver que cada uno de esos primos son suma de cuadrados. Aquí es suma de cuadrados. 13 es la suma de 9 más 4. 17 es la suma de 4, de 16 más 1. 29 es 25 más 4. Y así sucesivamente. Hasta 97, que se escribe como 16 más 81. Entonces, todo primo. Xk, 4k más 1, hasta 100, ¿no? Es suma de 2 cuadrados. Por lo menos hasta el primo 97, verifiqué que cada uno de esos primos es suma de 2 cuadrados. ¿Y será que eso sirve? Sirve. ¿Por qué? Porque hay una afirmación que dice lo siguiente: si tú tienes un número real y ese número es suma de 2 cuadrados, entonces el cuadrado de ese número es también suma de cuadrados. Entonces, si tú tienes la prueba es fácil, vamos a hacerla. Uno aprovecha cuando hay una prueba fácil, uno la hace. Entonces, supongamos, ¿no?, que existen reales tales que
la suma de cuadrados de esos números te da el sí. Ahora yo lo que quiero probar es que el propio sí cuadrado también es suma de dos cuadrados. Entonces sí cuadrado es sí por sí. Y esto sería x cuadrado, y cuadrado, multiplicamos x cuadrado más y cuadrado. Operaciones básicas, esté con este aquí, esté con este. Después tenemos x cuadrado, y cuadrado más 2x cuadrado, y cuadrado. Disculpa, este aquí es y4. Este aquí. Y aquí hacemos un truco, ¿no? Algebraico. Escribimos 2x cuadrado como menos 2x cuadrado, y cuadrado. Y este aquí más y a la 4. Entonces, tenemos que x a la 4 menos 2x2. Y2 más y a la 4. Y aquí esto lo escribimos así. Y esto simplemente es esto aquí. Pronto. Y aquí tenemos nuestros cuadrados. Este aquí. Y este aquí. Entonces, esa afirmación nos ayuda a crear listas pitagóricas básicas, por lo menos para los primos de la forma 4K más 1 hasta el primo 97. ¿Por qué? Porque si suponemos que X mayor que Y, ambos naturales, entonces 2XY es natural, x cuadrado menos y cuadrado es mayor que cero, natural también. Y si suponemos natural, así hemos creado un triángulo rectángulo de lados 2XY. X cuadrado menos y cuadrado, y aquí hipotenusa sí. Entonces, por ejemplo, si yo aplico esa afirmación, si sí es 5, entonces X es 2 y Y es 1. Luego, la lista sería 2 por 2 por 1, sería 4, ¿no? 4 menos 1, 3, y 2 al cuadrado más 1 da 5. Esta aquí es una lista pitagórica. 4, 3, 5. Además de que es una lista pitagórica, es una lista pitagórica básica. Bueno, otro ejemplo. Si aplicamos esa afirmación así igual a 13, entonces X es que 4, aquí era que 3 a la 2, ¿no? Entonces 3 y Y igual a 2. Luego la lista sería que 2 por 3 por 2, 9 menos 4, 5. Y sería 13, ¿no? Que sería 12, 5, 13. Es una lista también pitagórica básica. Y por último, en cuanto a los ejemplos que quiero considerar, sí es igual a 17. Entonces ahí sería X es 4 y Y es 1. Luego, la lista sería 2 por 4, por 1, 16 menos 1, 15, y la otra sería 17, ¿no? O sea, aquí tendríamos 8, 15, 17. También es una lista pitagórica básica. Entonces, generamos 11 listas pitagóricas básicas.
una por cada primo. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 11 listas pitagóricas básicas hemos creado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, la lista 4, 3, 5, la lista 12, 5, 13, 16, 15, 17. Y además, recordemos que 4, 3, 5. A partir de ese ahí yo puedo crear 3, 4, 5, que es otra lista pitagórica básica, ¿no? Que se construye, ¿no? Permutando las dos primeras entradas. O sea que, la verdad, hemos creado 22 listas pitagóricas básicas. La idea es preguntarse ahora si, porque aquí yo creé 11 planos de ecuación cartesiana, z igual a un número primo de la forma 4k más 1. Y para esos planos, nosotros descubrimos que cada una de esas circunferencias aquí que se obtienen de la intersección de esos planos con el cono tienen puntos de coordenadas, todas números naturales. Entonces, la idea ahora es, ¿y será que hay más primos que tienen esa forma? Y si existen tales primos de la forma 4K más 1 para números mayores que 100, ¿será que esos primos son terceras entradas de listas pitagóricas básicas? Y la respuesta es que sí. Entonces la pregunta es, ¿será que hay más primos en la secuencia aritmética 1, 5, 9, 13, 17 y así sucesivamente? Vimos que hay 11 primos hasta el 100, pero no sabemos si hay más. Resulta que hay un teorema debido también a Fermat que se conoce en la literatura como el teorema Two Square Theorem, el teorema de los dos cuadrados, que dice que, teorema de Fermat también, que dice que todo primo de la forma 4K más 1 se escribe únicamente como suma de dos cuadrados. No voy a probar eso, yo dejo la referencia ahí. Entonces, parece que podemos aplicar la afirmación esa que probé. Fácil, ¿no? A cada primo que tenga la forma 4K más 1. Entonces, eso debido a un teorema de Fermat. Y ahora, debido también a un teorema de Dirichlet sobre la cantidad de primos en secuencias aritméticas, se puede probar también que los primos que quedan en la secuencia aritmética, déjale aquí, está aquí. Está aquí. Hay infinitos primos. O sea, hay infinitos primos en esta secuencia aritmética de la forma 4K más 1. Y además de eso, cada uno de esos primos se escribe como suma de dos cuadrados. Y por tanto, podríamos aplicar esa afirmación para crear listas pitagóricas que tengan tercera entrada, un primo de esa forma. Entonces, aquí dejo los libros. Si alguien le quiere tomar una captura. Javier, pero si los puedes regalar a los asistentes, sería mejor, ¿no? No, bueno, que me den la dirección, les mando el PDF. Sí, tú se los mandas. Yo los compré por Amazon. Pero comprado, la versión original. No, es que están en el formato, ¿cómo es que sea? Ebook. Ah, no están, no, ah, ya, bueno, ya. Aquí también es interesante. Y en esos dos textos, bueno, me estoy basando. Ahora, ¿qué pasa? Que, infelizmente o felizmente, no sé, no toda lista pitagórica, o sea, no toda tercera entrada de una lista pitagórica es un primo de la forma 4K más 1. ¿Por qué?
está aquí el vector de coordenadas 24, 7, 25. Se puede probar que es una lista pitagórica, porque bastaría verificar que 24 al cuadrado más 7 al cuadrado es 25 al cuadrado. Eso está ok. Y que 16 al cuadrado más 63 al cuadrado es igual a 65 cuadrado. Eso está ok también. Bastaría ver que el máximo común divisor de esos números es 1. Y entonces vemos que 25 y 65 respectivamente no son números, no son números primos, son números compuestos. Entonces, de ahí que tenemos que usar otro tipo de raciocinio para crear más listas pitagóricas, porque el teorema de Fermat solamente habla de los primos de la forma 4K más 1. Y el teorema de Dirichlet nos dice que podemos crear, sí, infinitas listas pitagóricas y además básicas, ¿no? Una tarea que voy a dejar es probar a la fuerza, ¿no? Que, por ejemplo, 3 no es la tercera entrada de una lista pitagórica, ¿no? Ni 7, ni 11, ni 19, ni 23, ni 31, que son primos de la forma 4K más 3. Entonces, eso es primo, por lo menos hasta el número, hasta los primos menores que 100. Hagan eso a la fuerza, ¿no? Entonces tienen que hacer 13 testes para verificar que ninguno de esos primos de esa forma es la tercera entrada de una lista pitagórica básica. Bueno, ¿qué podemos sacar? ¿Qué información podemos sacar de eso de Fermat? Entonces, nos da una pista de cómo crear más listas pitagóricas. Entonces, veamos. Aquí, yo regreso y eso nos da como una luz. La luz es la siguiente. 2 y 1. Bueno, 2 y 1. Entonces, paridades diferentes. Máximo común divisor es 1 y 2 es mayor que... Opa. 2 es mayor que 1. Bueno, eso ahí. Eso es solamente para garantizar que una de las entradas sea mayor que 0, ¿no? Entonces, tener un triángulo. Esta aquí nos dice que, esta aquí, bueno, 3 y 2. Paridades diferentes. Máximo, primos entre sí. Bueno. Y esta aquí nos dice paridades diferentes y primos entre sí. Y aquí también X mayor que 2. Y aquí también X mayor que, disculpa, X mayor que Y. Aquí X mayor que Y. Entonces, bueno, con eso en mano nos arriesgamos a escribir un teorema, ¿no? Listo, entonces yo estoy en el plano QP. O PQ, o PQ. Y voy a considerar una región del plano tal que P mayor que Q. Y voy a crear pares. Por ejemplo, ese es el de Fermat, ¿no? El par 2, 1 genera una lista pitagórica básica. ¿Cuál? 4, 3, 5. Ahora creo otro par. 3, 1. Bueno, ese par me crea esta lista aquí. 6, 8, 10. Ah, antes de eso, no. Debemos mirar que esto aquí, que este eterno de la forma 2PQ, P cuadrado menos Q cuadrado y P cuadrado más Q cuadrado es sí una lista pitagórica. Bueno, es fácil verificar. Y vemos que a partir del par 3-1 creamos la lista 6, 8, 10. Percibimos que no es básica. ¿Por qué? Porque como vimos ayer, las tres entradas son todas pares y eso no puede pasar. Bueno, vamos a la otro par. 3, 2. A partir de ese par creamos la lista 12, 5, 13, que como sabemos es una lista pitagórica básica. Y así sucesivamente. 4, 1. Creo 8, 15, 7,
4-2, creo esta lista aquí, pero no es básica. Y así estamos creando listas pitagóricas a partir de puntos del plano, puntos que pertenecen a esta región aquí. La idea es que como percibimos, ¿no? Por lo menos, este aquí genera una lista pitagórica básica y lo que vemos es que 2 y 1 tienen paridades diferentes y son primos entre sí. Observa esta aquí. Aquí creamos una lista pitagórica, sin embargo no es básica, y lo que observamos es que 3 y 1 son primos entre sí, pero tienen la misma paridad. Esta aquí genera esta lista pitagórica, pero percibimos que no es básica porque las tres entradas son todas pares. Y aquí percibimos que 4 y 2 tienen ambas paridades iguales y también no son primos entre sí. Esta aquí, el máximo común divisor de los números es mayor que 1. Sin embargo, las paridades son diferentes. Entonces, nos arriesgamos a escribir el siguiente teorema. Pues supongamos P y Q naturales. Supongamos P mayor que Q. P y Q, paridades diferentes. Y P y Q, primos entre sí. Entonces, la conclusión sería que este vector aquí, con esas entradas, es una lista pitagórica básica. Entonces, básicamente, la primera condición nos va a garantizar que esta entrada sea mayor que cero. ¿Ok? Entonces, si P mayor que Q, entonces P cuadrado conserva el sentido de la desigualdad, ¿no? O sea, el mayor se mantiene. Entonces, P cuadrado mayor que Q cuadrado y P cuadrado menos Q cuadrado mayor que cero. Entonces, bien, ese es solamente para garantizar que esta coordenada aquí sea positiva. Ahora, P y Q tienen diferente paridad. O sea, P y Q no pueden ser ambos pares ni ambos ímpares. Esa condición ahí solamente para garantizar que la tercera entrada de la lista básica sea un número ímpar. ¿Por qué? Porque si P y Q son ambos pares, el cuadrado de P y el cuadrado de Q conservan la paridad de la base. Y la suma de dos pares te da un par. Entonces, no puede ser, porque la tercera entrada de una lista básica siempre es un número ímpar. Análogamente, se hace ese raciocinio para el caso que P y Q sean ímpares. Bueno, y la condición 3, ¿para qué la imponemos? Esa la vamos a imponer para garantizar que tenemos una lista pitagórica básica, o sea, que el máximo común divisor de las tres entradas tiene que ser 1, o sea, que las tres entradas sean números naturales que son primos entre sí. ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, es fácil. Suponga que se hace, pero el absurdo. Suponga que exista un divisor de esos tres números que sea mayor que 1. Obviamente, ese divisor, si existe, él tiene que ser impar. No puede ser par, porque si él es par, obliga a que la tercera entrada sea par y no puede, entonces impar. Podemos suponer que ese divisor es primo. Bueno, entonces estamos suponiendo que D divide a A, divide a B y divide a C. ¿Qué pasa si un número divide al número B y al número C? Entonces, si un número divide a dos números, él también divide a su suma. Bueno, si divide a la suma de B más C, la suma de B más C es 2P cuadrado. También ese D divide a la diferencia. ¿Cuál diferencia? Entre C menos B. Esa diferencia de C menos B es ese número aquí. Listo, entonces D divide a 2P cuadrado y también divide a 2Q cuadrado.
Como D es impar, entonces D tiene que dividir a P cuadrado. Análogamente, D tiene que dividir a D cuadrado. Como yo impuse esa condición aquí, una consecuencia del teorema fundamental de la aritmética es que D divide a P y D divide a Q. O sea, si un número primo divide un producto, o sea, si un número un número D divide al producto AB, entonces D divide A o D divide a B. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque P y Q, yo lo supuse primos entre sí. ¿Ok? Listo. Entonces, a partir de ese teorema, podemos crear infinitos términos pitagóricos. ¿Qué se observa de esa tabla aquí? ¿Qué se observa? Observamos lo siguiente. Hola. Esta lista aquí es pitagórica. No es básica, pero ella es un múltiplo escalar de una lista básica. O sea, es aquí, existe una lista básica tal que la genera. En el sentido de que existe un escalar positivo tal que, o sea, un escalar entero positivo tal que ese escalar veces esa lista pitagórica genera esta aquí. A eso me refiero que sea un múltiplo escalar. Por ejemplo, esta aquí es pitagórica, no es básica, pero existe una lista pitagórica básica que la genera. Esta aquí sería 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, 4 por 3, 4 por 5, 20. Y así, entonces, uno podría probar un caso, y el caso que voy a probar es el siguiente, que si P y Q tienen la misma paridad y son primos entre sí, entonces esa lista que es pitagórica es un múltiplo escalar de una lista básica. Entonces veamos la prueba. P y Q dados aquí no pueden ser pares. No pueden ser pares. ¿Eh? Porque yo le impuse esa condición aquí. Entonces no pueden ser pares porque si no, el 2 sería pelo menos un divisor primo de ellos, ¿no? Y ese divisor en particular es mayor que 1. O sea que P y Q no pueden ser pares, ¿no? Entonces P y Q son ambos ímpares. ¿Listo? Porque yo impuse aquí esa condición que tienen que tener la misma paridad. ¿Listo? Bueno, si P y Q son ambos ímpares, P más Q y P menos Q son ambos pares. ¿Listo? Si son ambos pares, podemos decir que existen P y Q respectivamente, tales que P más Q es dos veces P y P menos Q dos veces Q. ¿Qué podemos afirmar ahora? Que ese P y ese Q deben ser primos entre sí. Si no son primos entre sí, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que existe un divisor de P y Q mayor que 1, tal que D divide a P grande, D divide a Q grande, y entonces D dividiría la suma y también a la diferencia. Pero P más Q es P y P menos Q es Q. No se puede. ¿Por qué? Porque yo supuse de que P y Q pequeños son primos entre sí. Bueno, entonces ya tengo dos números, P y Q grandes, que son primos entre sí. Y haciendo una cuenta, escribimos ese vector en términos de
y qué es grande. Haciendo la cuenta, tenemos este vector aquí. ¿Qué pasa? Que este es A grande, B grande, C grande. Para probar que esto aquí es una lista pitagórica básica, tendríamos que probar que A, B y C son primos entre sí. Más eso no es tan complicado. P y Q no deben tener paridades diferentes. P y Q deben tener paridades diferentes. No pueden ser pares, ¿no? Y tampoco pueden ser ímpares. Bueno, eso lo dejo de tarea. Y eso concluiría que ese vector aquí es una lista pitagórica básica. O sea, tendríamos el resultado, por lo menos para este caso, de que no importa que tengas una lista pitagórica. Yo quiero las básicas, ¿no? Porque las básicas son las piezas básicas, en el sentido de que toda lista pitagórica es un múltiplo escalar de alguna lista pitagórica básica. Este sería aquí el teorema del curso, ¿no? Probar, entonces, ya sabemos que de aquí, o sea, este es Q, este es P, el eje P, ¿no? El eje P, y este es el eje Q. Esta es la recta Q igual a P. Y ya sabemos que aquí eje X, eje Y, y este es eje Z, y está aquí el semicono, ¿no? Entonces, si yo pego aquí PQ con ciertas condiciones, ¿cuál? P mayor que Q, P y Q de paridades diferentes, y P y Q primos entre sí. Bueno, a partir de ello, yo genero una lista pitagórica básica de la forma 2PQ, P menos Q cuadrado, P más Q cuadrado. La idea ahora es y en sentido inverso, ¿no? O sea, dado una lista pitagórica básica aquí, A, B, C, ¿será que existe aquí en esa región un par con las condiciones del teorema que vimos arriba, de tal forma que esa lista se escriba de esa forma aquí? Ya sabemos por el teorema de Fermat que si la tercera entrada de la lista pitagórica es un primo de la forma 4K más 1, entonces es verdad que existen P y Q, P mayor que Q, de paridades diferentes, primos entre sí, de tal forma que la lista se escriba A así, B así y C así. Ese sería el teorema de las listas pitagóricas. O sea, lo que yo quiero probar es que, en sí lo que voy a probar es que existe una correspondencia entre listas pitagóricas y los racionales del círculo unitario, pero los racionales que quedan en este arco aquí. Eso es lo que iría a probar. Los que quedan aquí. Yo voy a mostrar que existe una correspondencia entre listas pitagóricas básicas, que son las piezas con las que voy a encontrar cualquier lista pitagórica, y los racionales del círculo. Por eso es que el primer ejercicio del aula, del aula 1, era probar que en este arco del círculo unitario que liga las dos intersecciones 1, 0 con 0, 1, hay infinitos puntos racionales. Entonces la idea es querer probar ese teorema aquí, que toda lista
pitagórica básica para toda lista dada, existen P y Q naturales, P mayor que Q, de paridades diferentes y primos entre sí, tal que la primera entrada de la lista es de la forma 2PQ, la segunda entrada de la forma P menos Q cuadrado y la tercera entrada de la forma P cuadrado más Q cuadrado. Una pregunta que queda en el aire es, ¿qué podemos decir para los primos de la forma 4K más 3? ¿Será que podríamos aplicar esa afirmación que fue dada y que sirvió para crear listas pitagóricas para esos primos? ¿Qué dicen? ¿Será que esa afirmación podría ser usada para esos primos? Porque es la primera afirmación que decía que si un número es suma de 2 cuadrados, el cuadrado de ese número es suma de 2 cuadrados. Yo les digo que esa afirmación no puede ser aplicada para primos que tengan esa cara aquí. Entonces veamos por qué. Entonces esa afirmación no va a poder ser aplicada. ¿Por qué? Porque ningún elemento de la secuencia aritmética de los primos, cuyo primer elemento es 3, o sea, entonces sería 3, 7, 11, 11 y 4, 15, 19, ninguno de esos números, de los términos de esa secuencia, es suma de 2 cuadrados. ¿Por qué? Entonces, escojamos sí cualquier elemento de la secuencia. Entonces, fijemos ese sí. Es sí un elemento de esa secuencia aritmética. Y supongamos que existen dos naturales, A y B, tales que, entonces es aquí, ¿no? Tales que sí se escribe como suma de 2 cuadrados. Entonces veamos que A y B no pueden tener la misma paridad, por lo de siempre, ¿no? Porque si A es par y B es par, los cuadrados de esos números conservan la paridad de la base, ¿no? Y la suma de 2 pares es un par, y si no, no es par, si es impar. Bueno, ¿pueden ser impares los dos? No, porque a pesar de que las paridades se conservan por cuadrado, en ese caso, A cuadrado es impar, B cuadrado es impar, la suma de dos impares muda la paridad, aquí sería par. Entonces, volvemos al problema, ¿no? Porque sí queda en esa secuencia de ímpares, entonces no puede. ¿Ve qué pasa? Que A tiene una paridad y B tiene otra. Para fijar una idea, yo voy a suponer que A tiene paridad par y B tiene paridad ímpar. Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el ejercicio de ayer, ¿no? Que yo les dejé para otro ejemplo. ¿Qué pasa si A es par? Bueno, si A es par, el A cuadrado resulta que él es un múltiplo de 4, o sea, 0, 4, 16, 64, 64, y así va. ¿Qué pasa entonces? Que cuando tú divides A 4 por 4, existe un natural tal que te da exactamente A cuadrado. Entonces aquí es natural. O sea que el resto es 0. Ahora, ¿qué pasa? Que si B es ímpar, el cuadrado de B cae en este conjunto, 1, 9, 25, 49, y así va. Se observa que B cuadrado no es un múltiplo de 4. Él deja resto 1 cuando se divide por 4. La suma, la afirmación, A cuadrado más B cuadrado, cuando tú divides eso por 4, no pasa. Deja resto 1. Listo. Deja resto 1. Pero eso es imposible, porque si deja resto 1 y A cuadrado es cita, entonces
él pertenece entonces a la secuencia aritmética 5, 1, 5, 9, 13, y eso es imposible, porque inicialmente no lo separamos los ímpares en dos conjuntos que tienen unión disyunta. Entonces, ningún ímpar es que pertenezca a esa secuencia aritmética. Es que es suma de dos cuadrados. En particular, ningún primo de esa secuencia es suma de dos cuadrados, y por tanto, no podríamos usar la afirmación para crear listas pitagóricas básicas que tengan tercera entrada un primo de esa forma. Entonces tendríamos que usar fuerza bruta, ¿no? Entonces, bueno, dejo por ahí y mañana sería el probar ese teorema y dar algunas lecturas interesantes, ¿no? Para los que quieran abordar temas relacionados con listas pitagóricas y dinámica y un poco de variable compleja. Y esperar otro curso, ¿no? Bueno. Listo. Muchísimas gracias, Raiber. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano con gusto, pues, o algún comentario o aporte. Puede levantar la mano y pues con gusto le... No, al parecer hoy no hay preguntas, Raiber. Bueno, entonces los esperamos el día de mañana ya, pues, para finalizar el minicurso consistente de 4 horas. Bueno, los invitamos también a que continúen, pues, asistiendo a los minicursos del día de hoy. Uno de astronomía y uno de la teoría de Apoe. Ya para finalizar las actividades del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, profesor Raiber, por el minicurso y partido del día de hoy. Un abrazo para todos. Listo. Chao.